escribió Mariana, pide nuestra ayuda porque dice que está cansada de ver a su mamá humillándose ante las infidelidades y maltratos de su padre. Y es que cuando los hijos han sido testigos de violencia entre sus padres, a lo largo, imagínense, de 38 años en este caso, en esta historia, tienen más posibilidad de ser abusadores o víctimas, inclusive, de nuevos abusos, porque tienden a copiar la conducta de sus padres. Los niños, por supuesto, se enseñan a ser violentos con las mujeres y las niñas creen que la violencia es inevitable. Pero, ¿qué sucede, le pregunto público, cuando los hijos están cansados de ver violencia y humillaciones y se rebelan contra sus padres? Esta tarde nuestro tema es acerca de eso. Mamá paga por el amor de mi padre. Qué fuerte, ¿cierto? Mariana se cansó, dice, de ver a su mamá aguantando los malos tratos y humillaciones que le daba su padre. Y dice que no soporta que aún lo siga aguantando y además lo mantenga. ¿Conocemos la historia? Comenzamos. Me da vergüenza ver cómo mi papá pisotea a mi mamá. No se cansa de hacerla sufrir. Ya estoy harta. Mi mamá no tiene dignidad. Estoy harta de que siempre compre el cariño de mi papá. Toda la vida complaciendo a mi papá. Ya estoy harta de que a mí y a mis hermanos siempre nos ha hecho a un lado. Nunca nos ha puesto atención. Yo no pienso repetir la misma historia que mi madre. No voy a permitir que ningún hombre me venga a pisotear. Lo juro por mi bebé. Bienvenida, Mariana. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Te presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Y bueno, cabe señalar público que si en algún momento entramos en emergencia, pues es porque la señora está prácticamente a punto de dar a luz, ¿verdad? Está ya con las contracciones hacia todo lo que da. Y tenemos a Protección Civil súper al pendiente por si tiene que ser trasladada inmediatamente, ¿ok? Así que cualquier síntoma rarito que tengas, por favor nos dices, inmediatamente entra a Protección Civil por ti y te acompañamos al hospital. Sí. ¿Te parece? Ok, bueno. ¿Por dónde quieres empezar? Tú dices que tu mamá como que solapa a tu papá y que esto viene ocurriendo desde hace 34 años que tienen casados. Sí. ¿Qué sucede ahí? Pues resulta que mi mamá siempre ha mantenido a mi papá, no se ha cansado, lo sigue manteniendo, pero pues, ¿qué pasa? O sea, tu papá es chofer. Es chofer de un taxi. ¿Pero qué no aporta pero dinero? Pero no aporta nada. Toda la vida, hasta que tengo uso de razón, mi mamá nos ha mantenido. Siempre la escuela, ella, siempre todo mi mamá, los gastos de la escuela, la ropa, nos viste. ¿Cuántos hijos son ustedes? Somos cuatro. Wow. Bastantes. Un hermano mayor que pues él ya está haciendo su vida. Yo pues nunca tuve el apoyo de mi mamá por cuidar, por ella siempre estar cuidando a su esposo. Y tengo dos hermanos gemelos que siempre yo me mantuve de ellos. ¿Cómo? Pues, o sea, ¿tú te hiciste cargo de tus hermanos? Sí, claro, porque mi mamá siempre ha buscado estar atrás de mi papá. No tiene dignidad de mujer, mi mamá siempre ha estado con él, atrás de él. Incluso la ha engañado. Nos hemos dado cuenta de que ha traído mujeres en su taxi. ¿Y qué que hace? Se las ha pasado enfrente. Sí, claro. Y yo le digo, mamá, ya, por favor. Ajá. ¿No estás viendo que tiene muchas mujeres? ¿Por qué no te quieres, mamá? ¿Y qué hace tu mamá? Nada, no hace nada. Primero llora y dice, lo voy a dejar. Ya no lo quiero ver en mi vida. Ya no lo quiero. Pero de repente ya viene mi papá como si nada. ¿Por qué? Porque sabe que mi mamá lo va a perdonar. Ella sabe. O sea, digamos que tu mamá la tiene medida, ya. Sí, ya la tiene medida. Él puede hacer y deshacer. Ahora, a mi papá le compra más cosas que a nosotros, que somos sus hijos. Oye. Lo viste, lo calza. ¿Qué cosa lo que me estás diciendo? Porque digo, estás hablando de tu papá. Claro. O sea, no de un señor que conoció a su mamá cuando ella estaba chiquita, sino quien te procreó, ¿no? Ahora, hay algo aquí que es muy fuerte, Iván. Dice la señora, o sea, literal, que el Señor es su Dios. Y la franqueza con la que a veces lo dicen asusta. A mí me asustó, porque ¿cómo va a ser tu Dios una persona que además
no te respeta, ¿no? O sea, debería hablar así de sus hijos, que somos sus dioses. Pues ni eso. Pero no, mi papá. O sea, no. Un dios, pues digo, si crees en uno, pues está, no está aquí, ¿no? Bueno, sí está, pero no está. O sea, pero no es precisamente un ser humano, ¿cierto? Sí, es una sobrevaloración de la idea del amor. Y digo la idea porque no necesariamente se completa, como bien lo señalas. Esta autoridad que se le atribuye a la pareja es más bien una respuesta del miedo al abandono o a la pérdida. Y por eso viene esta sobreestimación de la persona, ni siquiera es del vínculo. Si voltearan a ver el vínculo, la relación, una forma más razonada, tendríamos más puntos para aterrizar, no tan de la deidad. Ajá. Y podríamos elaborar una condición más realista del amor, si es que lo hay. No, yo mencioné la palabra Dios porque literal así lo dijo. Sí. O sea, es que Él es mi Dios, es mi todo. Yo sin Él simplemente no puedo vivir. Y hasta que la muerte nos separe, digo, hasta que la muerte te separe, siempre y cuando existan las condiciones, ¿verdad?, legales, psicológicas, en todo en el entorno emocional, para que eso sea posible. Pero ¿cómo voy a estar con una persona que me violenta de todas las formas, habidas y por haber? Ahora, la señora se la pasa trabajando, Mario, Iván. Exactamente. Todo el santo día, y el señor, pues... anda de chofer, pero nunca aporta nada. Y dice que él... Anda de borracho. Pero que él como que le medio acomoda el puesto y que le ayuda en el puesto de los tacos, ¿no? Que ya con eso, dice que ahí quedamos a mano, literal. Que ahí quedamos a mano y pues que la señora se tiene que aguantar. Ahora, ¿qué le compra? Todo. Es como un hijo más. Zapatos, perfumes... O sea, ahora, lo calza, lo viste, le da de comer y encima le aguanta absolutamente todo. Infidelidades, esto... pasa con las mujeres. Y mi mamá no tiene dignidad. Ella como que si fuera cosa normal pasarle las mujeres ahí en el taxi. O sea, esto, mamá, a ver, ¿por qué edad recuerdas que tú has tenido o tenías cuando esto comenzó desde a ocurrir? Desde muy pequeña. Me lo cuentas después de la pausa comercial porque además tengo que venir con Mario. Y, o sea, son conductas que al final del día se aprenden. Ahora, aquí lo bueno y no tan bueno es que afortunadamente los hijos no lo han aprendido de la forma negativa, sino que han tomado como conciencia. Pero creo que tú estás como queriendo medio seguir. Sí, pues sí, seguir el camino. Pues yo ahorita ahondamos en el tema público y después de la pausa comercial, por supuesto, vamos a conocer a Olga, esa mujer que dice que ese señor con el que se casó hace 34 años es el padre de sus 4 hijos, pues que es su Dios y que no importa lo que haga, ella no puede vivir sin él. ¿Qué opina usted acerca de esto? Código QR, pausa comercial, voy, vengo, no se vaya.